nada, pero es lo suficiente grande para esconderse ahí. Sangre. Están heridos. ¡Detente! ¡No te acerques! No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, ¿el percutor tampoco funciona? Estás herida. Solo tengo que sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Voy hacia allí a ver si puedo encontrar su rastro. Gracias. Para llegar hasta la cuenca hay que atravesar la cueva que está al este de aquí. Creo que hemos localizado al objetivo. Yo también. Parece que el Atlas ha dado sus órdenes. ¿Qué ha sido eso? ¡Por aquí! Tengo una radio de uno de los invasores que mataste. ¿Puedes oírme? Alto y claro. Puedo monitorizar las frecuencias de los invasores mientras me recupero. Te avisaré si escucho algo útil. ¿Qué más puedes decirme sobre la cuenca maldita, Nadia? Mi gente no se acerca a ese sitio. Llevan siglos sin hacerlo. Cuando vinieron los soviéticos, intentaron construir un puesto en la cuenca, pero enfadaron a Baba Yaga y los volvió locos, a todos. El abuelo me habló sobre ella. Vive en una casa mágica que puede caminar porque tiene patas de pájaro. ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo. Estaba en el Gulag cuando los soviéticos se llevaron a mi abuela a la cuenca para que les ayudase a estudiar las ruinas. La bruja la mató y él no lo ha olvidado. ¿Pero una bruja salida de las leyendas rusas? No parece muy probable. Ten cuidado. Hay algo en la cuenca. En ese lugar no ocurre nada bueno. Transmisión. Tienes que escuchar esto. ¡Apoyo! ¡Adelante! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Mierda! ¿Qué narices es eso? ¡Está caminando! ¿Cómo? ¿Lo has oído? ¡Será la bruja! Aquí está pasando algo.
Sea lo que sea, llegaremos al fondo de la cuestión. Pequeño campamento. Parece que el abuelo ha llegado lejos. Ya casi estás en la cuenca. Nadia, creo que he encontrado la cuenca maldita. No sé si es Baba Yaga, pero aquí hay algo. Ten cuidado. Estás en su terreno. Nadia, mi nieta. Ahora ya lo sabrás. Voy a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. He ido a vengarme por tu abuela. Hay recién llegados en nuestro valle. Hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que quieren, pero sé que si he de ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, conocer el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Me he convertido, trabajando duro, en un buen hombre, por tu abuela. Pero no fue siempre así. Vine de Occidente, donde incluso una pequeña aldea tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso que soñaba con una vida fácil cuando se unió al partido, con una cómoda oficina en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, al fin del mundo, para ver a mujeres y hombres trabajar, pasar hambre y morir, para participar en su castigo. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo luchar hasta que la conocí.
Establecimos el contacto inicial con el anciano nativo a las 7:00. Al principio creímos que estaba participando en un asalto a las instalaciones, pero continuó su camino a través de un cañón que no estaba en los mapas. Recibimos autorización para seguirlo desde lejos y ya hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores. Tratamos de contener el entusiasmo, pero esto parece un verdadero hallazgo. El bonus por el descubrimiento será para nosotros. Hay una especie de polen flotando por aquí. Flores. ¿Qué has dicho? No, temblando. Algo va mal. La cabeza me da vueltas y... Oh, no. Es demasiado tarde. Vas a morir. Aquí. No, tengo que estar soñando. No es real, no puede ser. Tengo que seguir. Lara. Papá, no, no puede ser. No, espera. Estoy cerca. Espera, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí, ven. No, no es real, no es él. Una verdad subyace en cada miedo. Solo quiero marcharme, por favor. No. Esto no es... ¿Quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¡Para! ¡Maldita sea, para! Es demasiado tarde para mí. No. Algún día, algún día, algún día. ¿Quién eres? Ven a ver, a ver. Dagonak, my god, I'm gone! Sylvnor, go af Anka!
Sufriendo alucinaciones. Eso espero. ¿Alucinaciones? Hay una flor en el valle que puede producir visiones, pero su efecto es muy débil. ¿Alguna idea sobre qué es este sitio? Veo conductos y tuberías. Parecen soviéticos. Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas. Mi abuela era una experta en la materia y la llevaron allí para que les ayudase con las investigaciones, pero fue la última vez que el abuelo la vio. Solo hubo un superviviente. Un oficial que salió pocas semanas después. Dijo que la bruja les había obligado a hacer cosas. Sabía que estaba cometiendo un error cuando le arrojé la bebida a la cara, pero lo hice de todas formas. Pensé que contemplar la cara de sorpresa del ministro Dyatlov compensaría el perder la financiación para mi investigación. ¡Qué ingenua! Los malnacidos de la KGB tiraron abajo mi puerta antes del amanecer. 5 años, un campo de trabajo. Ya no tienen las agallas para llamarlo por su nombre. Lo llaman Estación Libertad. Mentirosos. Es un gulag. Me prometí que no me iban a doblegar, pero lloré e imploré clemencia la primera semana. Tengo que encontrar una salida. Hay un guardia, un chico de mejillas sonrojadas llamado Iván, con más dulzura que sentido común. Me duele tener que aprovecharme de alguien tan simple como él, pero no voy a pudrirme aquí. Alguien ha estado aquí. Hace poco. Han construido sobre las ruinas. ¿Qué ves? Una especie de destilería improvisada. Huele igual que las flores. ¡Joder! ¡Claro! Está refinando el polen, usándolo como arma. Aquí no hay magia, nadie. Solo alguien muy inteligente. Espera. Si no es más que una persona, ¿no le afectaría también el polen? Si de alguna manera puede resistirlo, nosotras también. Nunca tuve a mi hija en mis brazos.
Me la quitaron en la mesa del cirujano. Intenté luchar, pero eran muchos y yo estaba agotada. Luego me arrastraron por la fuerza, separando nuestros tres corazones. Me han llevado a una cuenca oculta, donde se alzan unas ruinas antiguas. Me han dicho que si coopero, volveré a ver a mi familia. Nunca confiaré en estos monstruos, pero no tengo un plan mejor. Aquí hay flores interesantes. La exposición al polen ha puesto nerviosos a mis captores y no van más allá de nuestro pequeño puesto de avanzada. Me trajeron aquí con la esperanza de que mis conocimientos de botánica les ayudarían a encontrar una sustancia antitóxica. Por lo menos el Estado tiene algún uso para mí. Asiento y sonrío. Interpreto mi papel. Pero no pueden volver a subyugarme. Por mi hija, por Ivan, viviré. Ivan, pensé que sería sencillo. Todos estos matones, zafios y apestosos obtienen lo que quieren de los prisioneros. Elegí a Ivan porque creí que cedería. Pero es peor de lo que pensaba. Es un buen hombre. No quiere estar aquí más que yo. El sentimiento parece de poca importancia, dado que él come bien y duerme bajo una manta. Pero sé que tiene unos valores morales de los que carece el resto. Detesta este lugar. Sabe que participa de él. Odia lo que hace. Lo cacé entorpeciendo todo cuando creía que nadie le veía para mitigar su sentimiento de culpabilidad. Le dije que no era suficiente. Le enseñé que tenía que hacer más. Hemos trabajado bien juntos, planeado nuestra fuga. Pero es demasiado tarde. Estoy embarazada. Estamos perdidos. Tengo que bajarlo más. Thank you.
Han pasado semanas desde que esos malnacidos me sacaron a rastras del gulag, lejos de Iván y de mi hija, para traerme a esta extraña cuenca. Me han asignado la tarea de encontrar alguna forma de contrarrestar los inusuales efectos del polen que flota en el aire. Ahora creo que tengo una fórmula que podría funcionar. Un extracto de las vainas de semillas de la planta. El hígado de animales que han consumido las flores y metabolizado las toxinas. Un derivado de la fenotiacina. El último ingrediente es un riesgo. Lo tienen en grandes cantidades en el gulag, donde solía usarse como insecticida. También puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario, ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado. O puede ser venenoso. Esta noche probaré la mezcla yo misma. He encontrado algo. Uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarreste los efectos del polen. Tiene que ser de mi abuela. La bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo, igual que en sus historias. Nadia. Ten fe, Lara. Vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos. Te ayudaré a buscar lo que necesitas. Maldita, en busca del abuelo de Nadia, pero escapé con vida de milagro. Era como un cuento de hadas, pero a través de un espejo roto y mugriento. Y, papá, sé racionalmente que todo estaba en mi mente, pero el disparo todavía resuena en mis oídos. Algo terrible sucede allí. Y aunque no creo que sea mágico, es... Tengo que averiguar qué se oculta tras esto. Pero primero, he de hallar un modo de ver con claridad. Vale, Nadia, he vuelto a la instalación. ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale. Primero, las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten, así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso. Así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo. Empezaré a recoger los demás suministros.
son las flores. Solo necesito las vainas con las semillas. Y no hemos recibido ninguna transmisión desde la llamada de emergencia. Tendremos que enviar un equipo de rescate. Acabad la patrulla por la instalación soviética y ved si encontráis el rastro de la chica nativa. De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo, pero necesitamos información antes de enviar a más gente. Entendido. ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios y he colocado trampas fuera. En el peor de los casos, hay un túnel subterráneo que puedo usar para escapar, pero aún tengo que terminar de leer este documento. ¿Esto es normal para ti, Lara? No estoy acostumbrada a... Ya sabes, que la gente intente matarme. Creo que nunca te acostumbras a ello. Procura mantenerte a salvo.
¡Hay alguien ahí! ¡Enemigo avistado! ¡Contened el recinto! ¡La tenemos! ¡Seguid disparando! ¡Lanzad una granada! Necesito fuego de mantención. ¡Fuego de mantención! ¡Ah!
El compuesto químico de las notas de la abuela, fenotiazina. Creo que lo he encontrado. Lo guardaban en los niveles inferiores de la fundición de cobre, donde lo usaban para acabar con las termitas en verano. ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, María? Estoy segura de que es el compuesto que mencionaba la receta de la abuela, pero no sé si será seguro beberlo. Pues vamos a averiguarlo. Voy hacia allá.